Tengo al secretario general de gobierno, el licenciado José Mansur, secretario general de gobierno del Estado de México. Ahorita continúo contigo. Señor secretario de gobierno, ¿cómo le va? Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? A la orden. Me da gusto saludarle. Supongo que en momentos pues terribles para todos los mexicanos, para ustedes en su entidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué le reporta? ¿Cuáles son las últimas cifras, secretario? Yo estoy aquí en el hospital. Sí, estoy, señor, en el hospital en Zumpango. Decirte que pues el Estado de México está de luto. Pues sí. Tenemos ya en este momento, permíteme un segundo. Sí, secretario. Tenemos 32 personas que han fallecido y todavía tenemos 46 personas que están en distintos hospitales. Yo estoy, por instrucciones del gobernador Eruviel Ávila, aquí en el hospital de especialidades de Zumpango, donde tenemos 7 personas lesionadas. Pero bueno, pues tenemos personas lesionadas en Zumpango, en Cuautitlán, en Lomas Verdes, en la Cruz Roja, en Magdalena de las Salinas. Y la prioridad hoy del gobierno de Eruviel Ávila es que no se nos muera nadie más. Estamos haciendo todos los esfuerzos por atender a las personas que ayer sufrieron este percance y a los familiares y a los deudos de las personas que desgraciadamente fallecieron. Secretario, déjame preguntarte algo. Entiendo que la capacidad hospitalaria de la ETEA Emergencia alcanza para esto, pero creo que ha decidido también el gobernador que algunas personas se puedan enviar a Galveston. Sí, señor, incluso te quiero decir que el gobernador en este momento está en el aeropuerto de Toluca esperando un helicóptero que va de alguno de los hospitales para trasladar a unos niños en una ambulancia aérea que el señor gobernador dispuso que estuviera permanentemente a la orden de las personas afectadas. Secretario, ¿han avanzado en paralelo junto con el tema de ir pues reconociendo, llevando heridos, tal, con el tema de investigar qué pasó, qué fue lo que generó esta terrible tragedia? Mira, eso lo está trabajando la Procuraduría General de la República junto con la Fiscalía del Estado de México. Sí. Han estado trabajando desde el día de ayer de manera conjunta. Sin embargo, hoy la prioridad es salvar las vidas de las personas que están lesionadas. Como te decía al principio, el Estado de México está de luto. Sin duda se van a deslindar responsabilidades, sin duda tendremos peritajes, pero hoy la prioridad es que ya no se nos muera nadie más. Por último, secretario, agradeciéndote el tiempo que nos has destinado a esta emisión en vivo. Cada vez que hay un problema de este tipo, pues se habla de que se van a reconsiderar los protocolos de seguridad, aunque hay que decir que la entidad mexicana tiene un instituto de la pirotecnia y todos estos hombres que trabajaban ahí, mujeres, estaban calificados y están certificados por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Pero, ¿qué va a pasar con esta actividad después de esto, pues? Mira, yo acompañé ayer por muchas horas al gobernador en Tultepec. Yo llegué muy temprano, bueno, llegué a las 3:40 cuando el incidente había sido a las 2:45. Me instruyó el gobernador que me trasladara de inmediato. El gobernador me alcanzó unos pocos minutos después y estuvimos muchas horas allí. Y la gente se acercaba con el gobernador pidiéndole ayuda para volver a rehacer este mercado, en virtud de que ellos dicen que es pues una actividad de varios cientos, de más de 200 años, que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos se dedicaban a la pirotecnia. Es sin duda una actividad peligrosa, pero en este momento la prioridad es salvar vidas. Ya después se analizará junto con la autoridad federal, con los propios representantes del mercado de pirotecnia, que es lo más conveniente. Pero hoy hay un secretario del gabinete del doctor Eruviel Ávila en cada uno de los hospitales. Te quiero decir que hay en algún hospital del estado solamente una persona lesionada y ahí está un secretario del gabinete atendiéndolo, porque así nos lo instruyó el señor gobernador el día de ayer. Bueno, hombre, pues secretario Mansur, te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada. Y un abrazo en estas circunstancias, un abrazo solidario para todos nuestros hermanos mexicanos. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Gracias. José Mansur, secretario general de Gobierno del Estado de México.